Buenas noches, Luis. Sí, le escucho. Bienvenido, muy buenas noches. Bienvenidos, un gusto saludarles. Aló. Aló, aló, aló. Sí. Bueno, compañeros, iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva unidad bastante pequeñita, la unidad número 11, correspondientes a la materia de inglés. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. ¿Se han demorado el resto de compañeros en conectarse? Creo que sí, Liz. ¿Se han ido al bar a comer? Ya piensa que salimos de vaca. Sí, ya mismo se van de vacaciones, ya, pero los que han hecho todas las actividades, se van de vacaciones todo el mundo. Liz, ¿y de ahí cuándo ingresamos a clase de nuevo? Disculpe. A ver, estamos saliendo en julio. Para septiembre ya están en el nuevo periodo ya, la primera semana de septiembre, los primeros días de septiembre ya están estarían en primer año de bachillerato ustedes ya. Gracias, Lisa. Los que pasan y los que no, se repiten otro proceso más. Nada de ser, Lisa. Está. Es que aquí es eso, o sea, o ganan los tres o pierden los tres, aquí es en cómo, o ganan todo o pierden todo. Ay, Si me Dios, dicen no solo tengo hay que esto, aplicar pero... porque recién acabé de entrar, por favor. ¿No es cierto? Aquí es Y como, solo hay el supletorio, dice. sí, ahorita con la disposición, ustedes verán los cambios que hicieron en la ley de educación, solo tienen supletorio, un supletorio nada más. Ya se eliminó el de gracia, el remedial y todos los demás ya se eliminaron, solo se queda solo con el supletorio. Pero desde el otro año, dice, este año sí hay, no sé así. Así es que a seguir cumpliendo. Todavía tienen, los que no han hecho todavía deberes por ahí, tienen pendientes alguna actividad. Todavía tienen espacio un poquito más estas 3 semanitas para seguir cumpliendo, seguir completando con todas las actividades. Y con eso no tengan ninguna dificultad. Y para las personas que han hecho y lo han hecho a conciencia, ya están prácticamente, estos tres ya son las decoraciones nada más para salir a vacaciones. Licen, pero ella puede ir diciendo quiénes se jalan el año, Licen, quién nos quedamos en supletorio. Empecemos con la primerita. Vamos con Leti Cano. Vamos con Delia, Angelita yo te escucho. Borges. Un poco A más, los yo que creo, nombramos son los Licen. que pasamos, Licen. Ivania. Claro, yo estoy mencionando a los que pasan, no estoy mencionando a los que se quedan. Ay, pues por poco nos asusta, Licen. Ahí sí, pues, Licen. Ya saben, ustedes ya, ustedes más que nadie están pendientes. Y por ejemplo a Ivania y a la compañera déjenme ver si está no, si no han venido, la mayoría no han venido a clases. Ya han empezado que están desde ya de vacaciones. Estoy aquí al cañón. Y hay algunas compañeras que han estado Buenas noches, pendientes. Lisa. Buenas noches, compañeros. Y ahí sí, Belki, muy buenas noches, casi se atrasa. Acérquese a preguntar quién se queda, dígale, Lisa. ¿Quién se? Lisa, complete lo que estaba Sí, diciendo, por favor. Lizen. Sí, Lisa, vuelva a repetir, por favor. Es que yo recién me uní porque al principio no me daba acceso, pero... Ya gracias a Dios pude ingresar, gracias. Nada, porque no, no, eso es una mentirilla de Pinocho, porque yo no les pongo
restricción el momento de ingresar a clases, sino que bueno, es un problema también no sé cómo estarán por la costa, sí, no sé, me informaron que estaba lloviendo y si es que está lloviendo es un problema porque hace interferencia con la señal. Puede ser miles de factores que se pueden dar, pero les comento que siempre en las clases que yo he estructurado, programado, siempre está el aula abierta para que puedan ingresar. Solo hace unas 4 semanas atrás, se me había olvidado de quitar la restricción. Ahí sí me tocó darles la entrada a mí manualmente, pero el resto siempre está abierto. Él les había dicho que habíamos iniciado este proceso indicándoles que por favor traten de cumplir con todos los deberes, los que de pronto tienen pendientes, los que tienen de pronto que mejorar algún tipo de tarea, mejoren y vuelvan a enviar, los que tienen, como les había dicho ya en clases anteriores, los que tienen de 7 hacia abajo, los que tienen menos de 7, están en la obligación de volver a realizar el trabajo y volver a subir. Para yo, en esta última etapa que se tome, hacer un último barrido y dar por terminado todo este proceso. Así es que, por favor, para que no traten de tener ningún tipo de dificultades. Esto es más o menos como, no sé si alguien ha tenido o tuvo la oportunidad de ver antes, había un programa venezolano que era el Video Mayo o algo así, creo que era el nombre. Aquí van a ganar en combo. O ganan en combo o pierden en combo. O ganan octavo, noveno y décimo de una sola, o pierden octavo, noveno y décimo. Así es que por favor pónganse pilas, hagan las cosas bien a tiempo, cumplan con todas las obligaciones hasta el final y no ha pasado nada. Eso les decía que las compañeras y los compañeros que han hecho todo, que han cumplido a cabalidad con todo este proceso, ya prácticamente estas tres actividades que nos quedan ya son, es el adorno del pastel nomás, son las cerezas que le dan adorno al pastel nada más. Pero igual tienen que cumplir, igual tienen que desarrollar todas las actividades. Así es que, mis queridos amigos, se ha desarrollado actividades, se ha desarrollado las clases en lo que humanamente se ha podido. Se ha buscado que cada uno de ustedes se sientan cómodos en el desarrollo de las actividades. Espero que se hayan sentido a gusto. Bueno, no he tenido ninguna queja por parte de ustedes que de pronto no han entendido, de pronto algo no ha pasado, no ha habido ninguna queja. Pero por el resto, de pronto, si hay alguna actividad, No, no nos vamos a quejar, nos quejamos si no nos pasa de año, Liz. sépanme disculpar, como todas las personas humanas, igual a veces tenemos dificultades, tenemos determinados problemitas por ahí que a veces nos han impedido muchas veces desarrollar las actividades al 100%, pero bueno, sí ha tratado de hacer lo humanamente posible para que ustedes se sientan cómodas y qué gusto haber podido trabajar con estudiantes que a nivel de las tres regiones de nuestro querido país, tenemos de la costa, tenemos de la sierra, tenemos del oriente, tenemos compañeritos que están interconectándose desde sus hogares y esta es una buena forma de educarnos, esta es una buena forma de adquirir conocimientos. Este es una gran facilidad que nos ha dado el proceso de educación a nivel nacional, en el cual ustedes desde su casa pueden, a través de la utilización de plataformas digitales, pueden alcanzar este gran sueño que es alcanzar su bachillerato. Y ustedes hasta aquí han alcanzado la mitad de su escalón, están a mitades de camino, les falta todavía por recorrer un corto plazo. Que obviamente una corta trayectoria, que obviamente será, yo sé, de bastantes éxitos y satisfacciones, y esperemos que en algún momento, si Dios permite, obviamente cuando se dé el programa de incorporación de bachilleres, alguna vez poderlos conocer de forma directa, de forma personal, cuando se dé el programa de incorporación de bachilleres que periódicamente realiza la institución. Y obviamente que es también la carta de presentación a nivel nacional de la legalidad en la cual trabaja la institución educativa y en la cual obviamente a nosotros es nuestro respaldo fundamental para continuar sirviendo a cada uno de ustedes, a cada uno de la población a nivel nacional y también a nivel internacional. Tenemos compañeros
que compatriotas que se encuentran en situación de movilidad humana, se encuentran en situación de migrantes y que obviamente no han dejado de lado su formación académica y que lo hacen desde sus lugares, en los cuales, en las patrias que los han acogido momentáneamente como su patria, como su territorio. Entonces, de esa manera, iniciamos el desarrollo de lo que corresponde al área de inglés. Vamos a iniciar. De igual manera, ustedes pueden ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea y vamos a hacer, este es prácticamente, y en estas últimas etapas son ya prácticamente, es una aplicación de todas las actividades que nosotros hemos visto en relación a gramática, en relación al inglés. Y vamos a ver directamente lo que es Introduce Yourself, que es mi propia introducción. Eso se traduce como Introduce Yourself. Es lo que nosotros vamos a ver, cómo nosotros podemos presentarnos nosotros mismos cuando estamos en un curso, cuando estamos en una reunión de trabajo, miles de reuniones que se pueden dar y nosotros podemos hacer una introducción en la parte de inglés. Vamos a ver cómo se lo hace. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea, tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, tener el compendio de la unidad 11, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahí no solamente tenemos dos actividades pequeñitas lo que tienen que hacer. La una es una traducción y la otra es una organización, una estructuración tanto en inglés como en español de una introducción, de una presentación personal acerca de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que dice? Desarrolle las siguientes actividades. Primero dice, organiza una presentación personal en la que menciones de entrada el saludo. Luego los nombres, cómo se llaman cada uno de ustedes. Luego la edad, el trabajo donde trabajan y una despedida. Ahora muchos dirán, es que no, es que yo no trabajo, es que yo paso en la casa. Traten de inventarse, hagan volar la imaginación para que completen correctamente esta tarea. Aquí lo importante no es que ustedes expongan su información, sino es el hecho de que ustedes puedan construir este diálogo de Introduce Yourself, de la presentación de ustedes, para que ustedes puedan ver cómo ustedes a futuro pueden esto utilizarlo. Qué sé yo, de pronto en otra actividad académica, en otra tarea, o también pueden hacerlo en algún lugar de trabajo, que también lo puede ser útil. La siguiente actividad dice, traduce el siguiente párrafo, y justamente ustedes aquí tienen un párrafo de una presentación. Tenemos un saludo que dice, good morning everyone, good morning a todos. My name is Charlotte Hubinghot. Ahí está dando el nombre. Dice, me llamo, mi nombre es. From, de dónde, de EIH Enterprise en Colombia. De dónde se encuentra situado. We produce, dice, and market moving parts. I joined the company in 2000. My responsibility is to manage the sales department, which means that I am responsible for the control and promotion of sales produce. I manage a team of 10 people. Es lo que ustedes tienen que traducir. Es facilito. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque la mayoría de las estructuras en las cuales está constituido este párrafo son gramática que nosotros ya hemos visto. Aquí hay adjetivos, aquí hay pronombres personales, hay la conjugación del verbo to be, hay adverbios, hay los años, hay una serie de cosas que nosotros ya hemos ido viendo periódicamente en el transcurso de todo este periodo lectivo. ¿Qué es lo que les hacen? Prácticamente ustedes simplemente van a correlacionar qué es lo que tienen que hacer y les va a ser sumamente fácil la traducción. Recuerden que el trabajo es 100% a mano, nada tienen que hacer en las hojas, nada tienen que hacer en computador, 100% a mano, claro y ordenado. En este caso nos saltamos la utilización de combinación de colores, líneas, símbolos, porque no es necesario. La rotulación de la hoja, sí, eso sí es fundamental, eso sí tienen que cumplirlo, tal y como se les solicita ahí, con todos los datos que se solicitan. Las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya en unidad número 11, con el tema Introduce Yourself, de la semana número 1. De fecha 19 de junio del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 19 de junio. La fecha límite de entrega es el 17 de julio. No tienen mucho tiempo. Y la fecha de publicación de calificación será hasta el 31 de julio del 2023.
Así es que sigan cumpliendo a tiempo, sigan desarrollando a tiempo. Como les había dicho en la clase anterior, yo les dejé habilitadas ya las tareas para que ustedes puedan ver, para que ustedes de pronto puedan analizar, puedan pegarse una leída, porque esta parte también de la educación virtual, la educación a distancia, también es una autoeducación. Y mucho más, mucho mejor si ustedes tienen todos los temas, si ustedes tienen ya toda la información pertinente, en la cual, ¿qué es lo que tienen ustedes que hacer? La obligación simplemente de revisar, de leer, de estudiar, y de desarrollar las tareas que ustedes tienen programadas en el contexto de esta nueva semana. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Y vamos a iniciar con el proceso de Introduce Yourself. Presentación. Lisa, una preguntita. Mande. Lisa, la primera pregunta de la que está dando de inglés, ¿hay que hacerla en español e inglés también? Exacto. Y eso ya le expliqué. Hay que hacer en español gracias, y en Lisa. Inglés. Y la segunda solo es una traducción, ya está en inglés, que es lo que tienen que hacer, traducirle al español y se acaba el link. ¿Cuánto se van a demorar eso? Ni 10 minutos. Gracias, Lisa. Pasamos a Introduce Yourself, presentación personal. Hay muchas situaciones en los negocios donde se debe hacer una presentación personal, hablar sobre la compañía para la cual se está trabajando y hacer, acerca del cargo que se desempeña. Un ejemplo de ello son las reuniones, las capacitaciones, los talleres, las conferencias y muchas veces hay incluso las reuniones personales. Ahí se trata mucho sobre estos temas. Y aquí nosotros en esta clase, nosotros vamos a ver algunos de los ejemplos en función de todas estas actividades. Vamos a ver diferentes formas de presentarse en inglés. Y tenemos aquí, tenemos dos ejemplos. Tenemos un ejemplo en inglés y tenemos un ejemplo en español. Y como les había dicho, una presentación por más confianza, por más afinidad que se tenga dentro de una organización, siempre tiene que iniciarse por un saludo. Por ejemplo, aquí tenemos de entrada, en el example, tenemos Good morning, everyone, que significa buenos días a todos. My name is Charlotte Hubington. Y dice, mi nombre es Charlotte Hubington. From, de, ese from es un adverbio de ubicación. Tenemos IH, Enterprise in Colombia. Entonces dice HI, Enterprise de Colombia. We produce and market motor by parts. Producimos y comercializamos repuestos para motocicletas, dice. I joined the company in 2000. Me incorporé a la empresa en el año 2000. My responsibility is to manage the sales department. Mi responsabilidad es gestionar el departamento de ventas. Sales es ventas. Which means that I am responsible for the control and promotion of sales produce. Lo que significa que soy responsable del control y promoción de los productos de venta. Y por último, para cerrar esta pequeña intervención, I manage a team of 10 people. ¿Qué dice? Dirijo un equipo de 10 personas. Ahí tienen la traducción, cómo podría ser en primera instancia una pequeña introducción. Cuando hablamos al simple hecho de decir my name is, mi nombre es, significa que estoy haciendo una presentación sobre mi persona. Estoy hablando en primera persona. Vamos al siguiente modelo de presentación. Y aquí tenemos un poco más complejo, tenemos un poco más amplio. Y aquí nosotros ya no utilizamos la determinación, por ejemplo, que tenemos aquí, my name is, que dice mi nombre es, sino yo digo directamente con la contracción del verbo to be que nosotros ya habíamos visto. Y digo I'm, que es la contracción de I am, que significa yo soy, yo estoy. En este caso, como me estoy presentando, ese ahí, I am, significa soy. Entonces dice, ¿qué dice? I'm Bernard Schubelder, Product Manager and Amitech GmbH. ¿Qué es lo que dice? Soy, dice Bernard Schubelder, gerente de productos de Amitech GmbH, where I have been working since in 2001, donde trabajo desde el 2001. Amitech produce part for the automobile industry. ¿Qué es lo que dice? Amitech produce piezas para la industria automotriz.
es lo que dice. We are based in Munich and we are one of the large engineer companies in Bavaria. Nuestra sede está en Munich y somos una de las empresas de ingeniería más grandes de Bavaria, dice. Entonces ahí tenemos. Before, eso significa antes. Before enjoy Amitec, I worked for a small engineer company in Ingolstadt, que es lo que dice. Antes de unirme a Amitec, trabajé para una empresa de ingeniería más pequeña en Ingolstadt. I am married, ya le mete un poquito de información personal. Dice, estoy casado, I am married, with two children, age 4 and 8. Dice, tengo dos hijos de 4 y 8 años. Ahí tenemos ya una determinación que le hacemos un poco más personal, no solamente profesional, donde trabajo, qué es lo que hago, sino también ya le hago un poquito más personal, que le estoy indicando en este caso el estatus social y también obviamente la descendencia que tengo. Eso como una ampliación en relación a la anterior. Vamos a ampliarle un poco más y hacerle un poco más complejo y sigo utilizando la construcción del verbo to be. Es mucho más estructural. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Dice, I am John Baker and I work for Champions Team in Bucaramanga. Soy John Baker y trabajo para Champions Team en Bucaramanga. The company builds and markets bikes for professional bike teams. Dice, la empresa fabrica y comercializa bicicletas para equipos ciclistas profesionales. Siempre de ustedes que vean Teams, y de hecho cuando estábamos en el proceso de la pandemia, había una herramienta igualito al Zoom que se llamaba Teams para los que están dentro del, tienen hijos dentro del sistema público. Este Teams significa reuniones o significa equipo. Este Teams. Entonces, acá cuando yo, por ejemplo, yo utilizo Professional by Teams, entonces son equipos ciclistas profesionales, significa eso. I work in produce and I am responsible for ensuring for quality and excellence performance in our products. Dice, trabajo en producción y soy responsable de garantizar la calidad y el excelente desempeño de nuestros productos. I have worked at Champions Team size in 2010. Trabajo en Champions Team desde el 2010. Bucaramanga is a great place to live because. ¿Qué es lo que dice? Bucaramanga es un gran lugar para vivir. Ese because, ya habíamos visto en las question word, ese because, perdón, ese because significa por qué. Yo les voy a dar una razón, el porqué de lo que estoy determinando. Entonces, por ejemplo, yo digo, Bucaramanga es un gran lugar para vivir. ¿Por qué? Entonces, ahí le doy la explicación del porqué. Bucaramanga is a great place to live because in my free time, I can ride by my bike and enjoy the landscapes. Dice, en mi tiempo libre, puedo andar en bicicleta y disfrutar de los paisajes. Hasta ahí. Also, it gives to the opportunity to go to the nice place and listen to me excellent music in my free time. ¿Qué es lo que dice? Me da la oportunidad de ir a lugares agradables y escuchar música excelente en mi tiempo libre. Free time, tiempo libre. Ahí ustedes pueden fusionar incluso. Pueden tomar una parte de la primera, introduce yourself. Pueden tomar otra parte de lo que les interese de la segunda. Pueden tomar otra parte de lo que ustedes puedan acoplar de la tercera. Y crear su propia introducción personal, su propia descripción personal, lo que tienen de tarea. Pueden unir, pueden fusionar, pueden ver cómo crear un nuevo diálogo, pero basado en cada uno de ustedes. Ahí tienen, ustedes les doy la pauta cómo pueden ustedes hacer su tarea, su homework. A continuación vamos a ver el nombre de la compañía. Aquí les vamos a desglosar, prácticamente les he desglosado, cómo ustedes pueden utilizar cada una de las frases para determinar su presentación personal. Por ejemplo, ustedes pueden ir, tienen dos opciones para indicar su nombre. Ustedes pueden decir, my name is, mi nombre es, o I am, soy. My name is Lenin. I live in Riobamba.
Les doy un ejemplo. O simplemente puedo decir, I am Lenin, que significa, tiene una correlación similar, sino que el uno dice, my name is, mi nombre es, y el otro dice, soy, directamente, soy fulano de tal, más rápido. La siguiente determinación dice, I work for, yo trabajo para, o pueden decir, I am working for, estoy trabajando para, cualquiera de las dos. I am working for. Pueden utilizar cualquiera de las dos frases. Cuando utilizan el not, significa que no trabajan, es una negación. Ojo con eso. La siguiente dice, I am content for. Yo soy contador de, en el caso que se dé. You are the only accountant. Tú eres el único contador. Pueden utilizar cualquiera de esas frases. I am accountancy assistant at. Soy asistente de contabilidad en. Y ahí ponen el nombre de su empresa. You are one of several contingency assistants. Si usted es uno de varios asistentes de contabilidad, pueden descubrir, pueden describir, perdón, de esa manera. La siguiente dice, the company produce service. La empresa produce servicios. O pueden decir, the company produce machines. La empresa produce maquinarias, por ejemplo, en el caso que sería. Entonces ahí pueden utilizar, cualquiera de las dos pueden utilizar. We develop or desarrollamos o we develop, we market, desarrollamos o comercializamos, cualquiera de los dos pueden utilizar. We develop o we market, comercializamos o desarrollamos, dependiendo el trabajo o lo que ustedes se vayan a idear o inventar para su descripción. I am a sales manager secretary. Soy secretaria de un gerente de ventas, por ejemplo, en el caso de las mujercitas que sean secretarias. Say or write your work and responsibilities. Di o escribe tu trabajo de responsabilidades. ¿Qué es lo que hace como secretario? Transcribir, escribir, qué sé yo, miles de cosas que pueden hacer como secretarias. Archivo. Ahí ustedes pueden describir un poco más. I am responsible for sales management department. Soy responsable del departamento de gestión de ventas. O pueden decir, I am responsible for sales produce o por el departamento de producción, por ejemplo. La siguiente dice, I work in sales, trabajo en ventas. I work alternatives, trabajo de departamento alternativo. I work marketing, trabajo en marketing. En accounting, product, development. Research and RH, que son recursos humanos, es su última parte, y todo depende de dónde trabaja. Cuando pertenecen a un grupo de trabajadores o cuando están al frente de un grupo de trabajadores, pueden utilizar la siguiente frase. I manage, que significa dirijo, a team, que es, ya saben que team es un equipo, of 10 people, en este caso dice de 10 personas, dirijo un equipo de 10 personas. Puede ser que ustedes estén al frente de algo. Ustedes pueden indicarlo con esa frase. I support our marketing team. Apoyo a nuestro equipo de marketing. En el caso que ustedes simplemente hagan otra actividad menor. I job involves. Mi trabajo incluye. My job involves, qué sé yo, archivar, qué sé yo, desarrollar contabilidad, qué sé yo, miles de cosas que pueden desarrollar adicional en su lugar de trabajo. Y tenemos el siguiente y último, dice, I report to the sales director. Dice, reporto al director de ventas. Reporto a mi jefe, reporto al, a, qué sé yo, al director de recursos humanos a quien ustedes estén dirigiendo. Esto puede, de este, I report to the sales director, puede ser tanto para si es masculino o femenino. Esto es una frase unisex que pueden utilizar en ambos sexos. En cuanto a los títulos de trabajo, a veces es difícil traducir los empleos en inglés. Y puede que se haya usado un título diferente en español. Siempre lo más importante es elegir un título que refleje la posición y el nivel de responsabilidad. Por ejemplo, la palabra manager se usa tanto en español como en inglés. Es una palabra, un extranjerismo que nosotros lo hemos hecho nacional dentro del idioma español. Es de aclarar que en el ámbito de los negocios el título manager es normal. Si se trata de describir a una única persona responsable de alguna función clave o de alguna actividad de la compañía, por ejemplo, manager de marketing de comunicaciones en lugar de especialista de marketing de comunicaciones, la palabra correcta es manager.
¿Cuánto tiempo han estado trabajando una compañía actualmente? Utilizamos las siguientes frases. I have been working for White House Electronic Size 2003. Entonces, ¿qué es lo que dice? He estado trabajando para, en este caso yo tengo White House Electronics. Ustedes pueden poner ahí el nombre de su empresa. Desde qué año, en este caso tengo 2003, que es desde el 2003. Pueden decir for years, por durante 4 años. Ahí pueden ustedes, igual van a variar de acuerdo al tiempo que ustedes trabajen o el tiempo que ustedes se vayan a inventar. I have worked at White House Electronic Size in 2003. ¿Qué es lo que dice? He trabajado en White House Electronics desde el 2003. O pueden negar la actividad. Not I am working at. No estoy trabajando en. Pueden hacer una determinación negativa. La siguiente, I joined White House Electronics in 2003. Lo mismo, me uní a White House Electronics en el 2003. Ese I joined tiene otra determinación que dice me uní o entré a trabajar, puede ser, efectivamente. En cuanto a la información personal, es fundamental, dice in my free time, en mi tiempo libre, I enjoy reading, disfruto leyendo, cooking and playing the piano, cocinando y tocando el piano. O podemos decir, outside of work, fuera del trabajo, I enjoy lying, staking, and nordic walking, por ejemplo. Dice, fuera del trabajo, me gusta el patinaje en línea y la marcha nórdica. Dice. O pueden determinar de la siguiente manera, I am very weak on football and support tour local team. Soy un aficionado al fútbol y apoyo a nuestro equipo local. Y para la determinación final, ustedes pueden decir, I am married, estoy casado, estoy casada, significa lo mismo, with 2 children, I live in Kiev. Dice, tengo 2 hijos y vivo en Kiev. Entonces, ustedes pueden cambiar, qué sé yo, si tienen hijos o si no tienen hijos, ya se obvian de la determinación de esa frase y obviamente dónde viven, eso sí tienen que identificar. I live in Riobamba, I live in Guayaquil, I live in Quevedo, I live in Manta, qué sé yo, donde ustedes vivan. Ahí ustedes le ponen como determinación final. Eso en cuanto a la determinación, a la descomposición de cómo está estructurado la presentación personal de Introduce Yourself. En cuanto al vocabulario de empleos y negocios, tenemos accountant, es contador, agent, es agente, assistant, es un asistente, back manager, ya habíamos visto que es manager, back manager es gerente de bancos. Bachelor of Science es un graduado de ciencias o bachiller en ciencias. Chemist es un químico. Chairman es un presidente. Clerk es un empleado. Co-coordinator es un coordinador. Coach es un entrenador, el coach. Computer programmer es un programador de computadores. Consultant es un consultor. Director es un director, economistic es un economista, engineer es un ingeniero, expert es un experto, financial advisor es un asesor financiero, graduate es un graduado, line manager es un gerente de línea, master in business administration, lo que se le conoce con el famoso MBA, es master en administración de negocios, managing director es un director general, y por último, secretary es una secretaria. Es lo que ustedes tienen en función en una empresa, de las diferentes disciplinas, de las diferentes especialidades que tienen. En cuanto a las expresiones para presentarse, tenemos las siguientes. Por ejemplo, iniciamos con la primera. Nice to meet you, que significa gusto en conocerle. Here, my name is, recordemos que ese here es un saludo informal, y eso ya habíamos visto en clases anteriores. Here, my name is, dice hola, mi nombre es, y ahí pueden poner su nombre. It's a pleasure to meet you, complacido en conocerte. I don't think we've met, no creo que nos hayamos conocido, dice la otra clase. Let me introduce myself, fundamental esto, pueden iniciar con esta frase. Let me introduce myself, permítanme presentar. I am o my name is, ahí ustedes pueden iniciar, pueden utilizar esta frase primordial. Let me introduce myself. It's like you to meet someone, me gustaría presentarles a alguien cuando están hablando cuando van a hablar con terceras personas. It's like to introduce to you, me gustaría presentarle a,
cualquiera de las dos, cuando van a presentar a una tercera persona. There's someone I'd like you to meet. Hay alguien a quien me gustaría presentarle. May I present? Puedo presentarles a. I read so much about you. He escuchado mucho de ti. Y lo último, has told me a lot about you. Me ha hablado mucho de ti. Cualquiera de esas ustedes pueden utilizar también para estructurar una determinación un poco más personal en cuanto a su presentación, la que ustedes vayan a desarrollar. Esos son los temas que nosotros hemos visto ya en esta antesala de su final de actividades. Este es un tema en el cual es fundamental que ustedes también sigan practicando, sigan desarrollando, cuando hablamos de Introduce Yourself, de las presentaciones personales de cada uno de ustedes. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Se acorta más el tiempo. Siéntanse tranquilos y conformes del deber cumplido y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Señores y señores, una feliz noche y nos veremos en las siguientes clases. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana, compañeros. Sí. Estamos bien, estamos contigo. Y los muñequitos.